Hoy el ministro Segura dio su discurso en el almuerzo del CAE y estamos acá con él para profundizar en varios temas de la estrategia económica del Perú. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido a Rumbo Económico. Muy buenas tardes. Gracias. Ministro, hubo una frase que a mí me gustó mucho de su discurso, que yo creo que resume bastante la visión que usted ha tratado de dar en este CAE, y yo creo que también fue bastante esperanzadora para la audiencia. Usted lo resumió como que a Perú nadie lo para. ¿Por qué nadie nos para? Bueno, Enrique, la semana pasada, estuve en Estados Unidos de gira para la que fue a la postre la mayor emisión de bonos en moneda local en la historia del Perú, ¿no? Y me reuní con más de 50 inversionistas. Y lo que todos unánimemente reconocen es que Perú tiene unos fundamentos de crecimiento y un potencial enormes. El modelo de crecimiento de Perú, basado en la acumulación de inversión privada, pero con un gobierno que incentiva y promociona la inversión, es un modelo que realmente pocos países en vías de desarrollo tienen. Además, tenemos una penetración relativamente baja en una serie de temas, uno de profundización financiera, profundización de retail. Entonces es un mercado en el cual, donde viene inversión, tiene tasas de rentabilidad bastante altas y tiene un potencial de generación de empleo muy grande. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que mantener. Es cierto que el ciclo de commodities ha revertido y eso nos pone un condicionamiento importante a todos los países de la región que dependemos más de commodities. Pero aún pese a eso, tenemos las mejores perspectivas dentro de la región y tenemos que aprovecharlas, ¿no? Usted trajo hoy día una muy buena noticia respecto a la OECD. ¿Nos la puede comentar? Sí, claro. La OECD es el club, digamos, relación de países desarrollados que tienen como principio la implementación de las mejores prácticas de gobernanza pública. Al Perú había sido invitado hace un tiempo a formar parte de lo que se llama el programa país, que es la ruta mediante la cual uno en un periodo de tiempo puede acceder. Pero el poder digamos, aceptarse esa invitación requiere que haya compromisos claros de agenda de trabajo del país. Hoy día, el Comité de Relaciones Exteriores de la OECD, conformada por los cancilleres de los países miembros, decidió en la primera votación, que es sumamente atípico, normalmente los países tienen que insistir para ser aceptados, en la primera votación y por unanimidad, aceptar al país lo que se llama el programa país de 2 años. ¿Y cómo así sucede eso? ¿Cómo así es que nos aceptan? A ver, primero, ¿en qué consiste este programa país que ha sido aceptado? Y luego, ¿cómo así es que logramos ser aceptados a la primera de manera tan exitosa? Voy a pasar por lo segundo. ¿Cómo así? Es que el Perú es muy bien visto a nivel global. Es un país que ha tenido uno de los empeños económicos, uno de los mejores empeños económicos en los últimos 15, 20 años. Y que tiene un modelo de desarrollo que es bastante amigable, que se integra al mundo. Tenemos tratados comerciales con el 92% del PIB mundial. Estamos integrados al resto de la orbe. ¿Por qué entonces viene esta invitación? Pero sobre todo, ¿por qué viene esta aceptación? Porque es un país en el cual el resto de nuestros socios confían y creen que tiene justamente este potencial, que no es solo potencial, porque lo estamos materializando. ¿En qué consiste el programa? Tiene varios ejes de compromisos. Hay tres implicancias del haber sido aceptados al programa país. Lo primero es que pasamos a formar parte de los comités de la OCDE, que tienen esta mecánica de revisión de partes, se llama peer review, en la cual se someten a discusión las distintas prácticas de gobernanza pública que tiene cada país, ¿no? Para poder avanzar todos, aprendiendo unos de otros. Eso es lo primero. Lo segundo es implica un compromiso del Perú de implementar las recomendaciones de gobernanza que tiene la OCDE, las mejores prácticas, ¿no? Y entonces estamos aceptando la incorporación gradual de estas. Y tercero, es un catalizador importante y es un requisito para poder continuar a la siguiente etapa, que coincidentemente se llama hoja de ruta de acceso, para poder pasar ya al acceso formal, ¿no? Y el objetivo es que para el 2021, para el bicentenario, ya seamos parte de la OCDE, ¿no? Este es un objetivo de política exterior, de política económica fundamental del gobierno del presidente Humala. Y bueno, estamos iniciando con buen pie, ¿no? Tenemos una serie de objetivos
en términos de regulaciones públicas, en términos de materia ambiental, en términos de regulación, temas de infraestructura. Hay varios ejes que tenemos que empujar y esto nos sirve para empujarlo con mayor fuerza aún de la que veníamos haciéndolo, ¿no? Hablemos un poco de perspectivas. Usted dijo que junio fue un punto de inflexión, que ya el Perú está saliendo. ¿Qué es lo que podemos esperar para fin de año y qué es lo que deberíamos esperar para el 2015? Mira, hace mucho tiempo, antes de ser ministro inclusive, me acuerdo que comenté en medios que junio iba a ser el peor mes, al final eso es lo que se dio. El mes de septiembre, la expectativa es que crezcamos el doble, grosso modo, lo que se creció en julio y agosto. Entonces ya hay una tendencia de salida, ¿no? El cuarto trimestre tenemos un efecto base importante el año pasado, lo cual puede hacer que las cifras se vean un poco distorsionadas, pero si uno se fija, y es un tema más de economistas, la data es estacionalizada, corrige por esos factores, la tendencia de salida va a ser clara, ¿no? Este año, al final, ya no es un tema que tengamos tan, en mente como Ministerio de Economía. Vamos a crecer un poco menos de 3%. No ha sido un buen año para la región, al igual que para el Perú. La región va a crecer 1.3%. Pero lo importante es que ya estamos reacelerándonos, ¿no? Y lo que estamos haciendo es adoptando medidas que se enfocan tanto en corto plazo para apuntalar esa recuperación que sea lo más veloz posible, pero también y sobre todo de que tienen impacto hacia el mediano plazo, impactan desde hoy en expectativas y en temas concretos de trámites, de cosas, pero que el efecto pleno se viene hacia el mediano plazo porque van a mejorar nuestra competitividad y nuestra productividad. Creemos que el Perú puede llegar a crecer tasas del 6% clarísimamente en 2016. En 2015 es nuestra proyección. Parece difícil, pero yo creo que podemos llegar a un 6% anualizado en la segunda mitad del año, ¿no? En este momento se están haciendo cosas muy importantes desde el gobierno. Usted habló de tres ejes: el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo de infraestructura y la reducción de la tramitología. Es una noticia muy positiva porque uno puede ver objetivos muy concretos y usted en su presentación ha detallado además acciones vinculadas a esos objetivos. Sin embargo, es cierto que también ha habido errores. El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, hace un rato en el CADE señaló que, por ejemplo, la ley de seguridad y salud del trabajo fue un error y fue contraproducente. A esto yo, por ejemplo, le añadiría el conocido... Yo creo que no fue así. Lo que él ha dicho es la ley como tal no fue un error. La ley tenía algunas disposiciones que sí iban ya, una cosa es regulación, otra cosa es sobreregulación, que se han corregido. Y así se pueden revisar también otros marcos normativos, ¿no? ¿Qué otros errores cometieron? Mira, yo no sé si errores, pero siempre tenemos que ver cómo hacer para poder afinar los marcos regulatorios, ¿no? Y es algo que permanentemente vamos viendo. Te pongo un ejemplo, y que no viene de este gobierno, viene de otros gobiernos. Lo que hemos propuesto en el proyecto de ley que se ha remitido al Congreso de fortalecimiento y crecimiento económico, que contiene dispositivos ambientales y de otra naturaleza. ¿Qué es lo que ocurría? Adecuadamente tenemos procedimientos para aprobación de permisos ambientales y licencias ambientales, pero el proceso podía ser muy tedioso, muy largo, a veces hasta un poco desordenado, y donde no había claramente incentivos o no se cumplían los plazos y las regulaciones en términos de requisitos de información. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es, se hace ingeniería del proceso, se hace una reingeniería del proceso. Decimos, en vez de tener procesos en secuencia, permisos en secuencia, que se incorporen todos en un mismo permiso, en la licencia que ya tenga, la licencia global, ambiental integrada o global, y cosas de este tipo. Entonces, no es que el fondo de lo que uno persigue esté mal. El tema es cómo logras que el Estado pueda tener o llevar a cabo una regulación adecuada, ¿no? Ahora, quizá un exceso sobre regulatorio en el caso de la ley de seguridad y salud en trabajo, tanto así que ustedes dieron un paso atrás después, ¿no? Sí, claro, ahí lo que se vio es un objetivo loable. Uno quiere que se cumplan las regulaciones laborales, que haya dispositivos que se cumplen en términos de seguridad y salud en el trabajo, en el puesto de trabajo. Pero también quizás lo que no hubo era un cálculo adecuado cuál era el costo de estos procesos y había que adecuarlos a la realidad de los distintos niveles de empresa, ¿no? De acuerdo. Dos temas que también han salido durante el CAES, el tema laboral y el tema tributario. El ministro Ghezzi dijo algo que es cierto y que hay que reconocerlo, que es que este es el primer gobierno que ha decidido emprender reformas en lo laboral
y en lo tributario, ¿no? Ahora, el sentimiento es que habría, que si bien se han dado pasos adelante, se podría ser más ambicioso. Por ejemplo, en el caso tributario, se ha hablado mucho de que sería interesante hablar, empezar a hablar de una reducción de impuestos, especialmente cuando hay tanto presupuesto público que no se ejecuta, ¿no? ¿Qué podemos esperar de eso? Sí, mira, lo dije en mi declaración y dije dos cosas. Lo primero es, efectivamente, sí somos el primer gobierno en mucho tiempo que toma acciones concretas y significativas en materia laboral y en materia tributaria, ¿no? En materia laboral, el régimen de jóvenes que hemos, que hemos propuesto al Congreso de la República debería tener un impacto, si lo tienen a bien aprobarlo, un impacto tremendo en términos de la empleabilidad de los jóvenes en el Perú hasta los 24 años, ¿no? Y en la formalización del empleo de estos jóvenes, ¿no? Se ha moldeado, se ha diseñado acorde con las experiencias de otros países y estamos invirtiendo como Estado fuerte en la capacitación de estos jóvenes. Ese es uno. En materia tributaria, estamos evaluando también, por primera vez está evaluando recortes impositivos. En realidad ya hemos hecho uno en la práctica, que es una rebaja impositiva, que es los sistemas de pago, el IGB. Ajá. Los sistemas de pago, el IGB, retenciones, percepciones, detracciones, son un mal necesario. ¿Por qué es un mal necesario? Como hay una alta evasión, hay una alta informalidad tributaria, uno necesita usar el sector privado para que el grande, digamos, pueda recolectar los impuestos en nombre del Estado del que está en su cadena, sea para adelante o para atrás, ¿no? Por eso es necesario. Es un mal porque en un mundo ideal quien debía ocuparse de esa tarea es el Estado y exclusivamente el Estado, ¿no? Pero estos sistemas habían crecido mucho. Y lo que hemos hecho es dado pasos significativos de racionalización de estos sistemas, ¿no? Esto implica que se retorna una liquidez importantísima al sector privado. El estimado es más de 2.500 millones de soles de liquidez que quedan en manos del sector privado. Pero hay también una pérdida neta de recaudación, porque algunos de los que antes podíamos capturar no los vamos a poder capturar y la labor se hace más difícil. Entonces eso implícitamente es un recorte. Pero sí estamos mirando otras alternativas, digamos, de rebajas impositivas. No te puedo adelantar exactamente los temas porque son temas que requieren consenso entre el Ejecutivo. Lo hemos venido discutiendo, pero digamos todavía tiene que haber una aprobación formal de parte del Consejo de Ministros y con el Presidente de la República, que está retornando próximamente al Perú, y lo vamos a ver en los próximos días, ¿no? Un tema importante que ustedes hicieron fue la reducción de aranceles, que no ha sido bien tomada por los industriales. Los industriales no lo han tomado bien porque quieren seguir beneficiándose del drawback, que realmente es un subsidio de los contribuyentes hacia los industriales. ¿Se piensan tirar atrás con esta medida? Porque a mí, por lo menos como contribuyente, no me gusta la idea de yo subsidiar a los industriales. Mira, hemos conversado con ellos, los hemos escuchado, y tienen ciertas preocupaciones que son entendibles en la coyuntura actual. Yo creo que todos, ellos incluidos, estamos de acuerdo en que la desgravación arancelaria, la integración en los mercados de la economía peruana ha sido uno de los factores determinantes en el extraordinario desempeño económico que hemos tenido en la última década y hasta más, ¿no? Y en eso estamos todos de acuerdo. Y creo que también hay acuerdo en que el drawback es un mecanismo imperfecto, pero quizás en algunos casos necesario. No habíamos eliminado todo el drawback, como se dijo, hay 35% en términos de monto de las partidas que van a retener el drawback, pero sí los hemos escuchado, estamos evaluando a nivel del Ejecutivo cómo se podría perfeccionar la norma. Pero lo importante es que la direccionalidad de la política, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero hay diferencias ahí de matices o de énfasis, ¿no? Usted pone... Y creo que es importante un Estado que dialoga y un Estado que escucha. De acuerdo. Usted pone mucho énfasis, y yo creo que muy correctamente, en el tema de la infraestructura. Y es cierto también que este gobierno está en temas de infraestructura manejando una cartera de asociaciones público-privadas como nunca antes se ha hecho. Sin embargo, para que todas estas buenas intenciones se materialicen, se necesita una buena capacidad de ejecución. Yo estaba viendo cómo va la ejecución del presupuesto de, concretamente, el Ministerio de Transportes, que es el que tiene el presupuesto más nutrido para estas cosas, el presupuesto de inversión, y en lo que va del año solo han ejecutado el 64% del presupuesto, y estamos casi para acabar el año. Entonces, todos estos buenos planes, estos planes que todos reconocemos que son muy importantes y están bien pensados, ¿se van a poder llevar a la práctica? ¿El Estado tiene capacidad de ejecutarlo? Porque diera la impresión, viendo las cifras, que solo en un, digamos, 60%. Mira, yo creo que hay varias aristas hasta tu pregunta. La primera es, efectivamente no hemos podido este año ejecutar todo lo que quisiéramos, pero vamos en línea con el 2013,
que además fue un año récord en términos de ejecución. Este, el año pasado se ejecutó más del 80% y así fue cifra, sufrir récord. Si hubiera el récord de ejecución de otros gobiernos era bastante, bastante más bajo. Entonces ha venido avanzando en este tema. Un segundo punto, también para ponerlo en perspectiva, el presupuesto de la República, de alguna manera, como tiene tantas partes, tantos actores, tampoco está pensado para que se ejecute el 100%, esa es la verdad. Si ejecutásemos el 100% del presupuesto, este, tendríamos un déficit fiscal sustancialmente mayor, ¿no? Okay. Eso es un tema a tener en cuenta. ¿Y entonces qué porcentaje está pensado? Yo creo que este año lo que estamos apuntando es ajustar más del 80%, ojalá arriba del 80%, debemos estar por ahí, 80, 82, 82, 83 fue el año pasado, estamos camino a eso. Lo otro es asociaciones público-privadas. Efectivamente, las asociaciones público-privadas, a las asociaciones público-privadas se les da un empuje enorme, pero es importante tener no solo idea de la magnitud, sino también de lo que se ha hecho. Se han reformado los marcos normativos de APPs y de obras por impuestos para hacerlos más ágiles, más flexibles, y porque son ventanillas mediante las cuales el sector público puede ejecutar la inversión pública. La inversión pública la puede ejecutar como obra pública pura, o puedes hacer que esa infraestructura pública se ejecute con participación del sector privado. Y por eso hemos expandido estos mecanismos. Nos ayuda, digamos, a hacer de manera eficiente poder desplegar este gasto. Ministro, ustedes han tenido un montón de iniciativas para recortar tramitología. Pero una cosa que nos preocupa a todos no solamente es cómo recortar todos los trámites excesivos que existen, sino cómo hacer para que no se creen nuevos. ¿Qué se está pensando al respecto? Mira, ahí hemos hecho, hemos adoptado varias iniciativas. Esta última es una bastante comprensiva, pero vamos a continuar. Estamos mirando, estamos creando, en la última proyecto de ley, estamos fortaleciendo el equipo. Primero, hay varias iniciativas de gobierno que miran esto, ¿ya? En la presentación me referí, porque está en el proyecto de ley que se envió, que se remitió al Congreso, el fortalecimiento del equipo de seguimiento, que básicamente lo que es en términos internacionales se llama Delivery Unit, ¿no? Y la idea es fortalecer la articulación transversal en seguimiento de proyectos a nivel del Ejecutivo, del gobierno, del sector público, digamos, ¿no? ¿Qué significa esto en buen cristiano? Gerentes sectoriales y gerentes de proyecto, que lo que tengan es como el sector privado, tienen su Gantt de los proyectos y saben cuándo debe intervenir cada quien y solicitando qué. Entonces, estos gerentes lo que tienen que estar es siguiendo los procesos, y donde se detecta que hay un problema, alzar la voz de alerta para que se pueda solucionar y que los recursos del Estado colapsen en este punto para poder agilizarlo. Esto se está haciendo ya, y lo que se está haciendo es sencillamente darle una institucionalidad más fuerte. Y no es lo único. El Ministerio de la Producción, dentro del Plan Nacional de Diversificación Productiva, incorpora el segundo eje, que es, digamos, el ataque a la sobreregulación y la adecuada, el ataque a los sobrecostos. Y el Consejo Nacional de Competitividad, en la parte más de competitividad previamente dicha, tiene ejes que van para esto. Entonces, estamos desde distintos equipos, bastante ejecutivos del gobierno, o sea, a lo que refiero no son grandes burocracias, son equipos quirúrgicos, pero que van transversalmente a lo largo del gobierno, están identificando y diagnosticando los problemas y planteando mecanismos de solución, que en muchos casos son propuestas normativas como las que hemos hecho, en otros es fortalecimiento de capacidades en algún estamento del Estado. De acuerdo. Y en otras es para determinados proyectos priorizados, grandes proyectos de interés nacional, es sí acompañarlos, y eso nos da la información para diagnosticar problemas en otros y para poder actuar. Perfecto. Y eso se está haciendo. Algunos ejemplos te puedo decir, hemos venido actuando en varios de los APPs principales, y ahí van a haber noticias muy buenas en el corto plazo. Gasoducto del Sur entra en etapa constructiva, ya debe entrar antes de fin de año. Ya se le transfirió, ya se le permitió recibir el EIA, el estudio de impacto ambiental de Cuntur, y está avanzando, y va a haber fase constructiva muy pronto, y debe entrar en fase, digamos, en plena operación, inclusive un año y medio antes de lo previsto, en 2017. Perfecto. Línea 2, lo mismo, ya están muy avanzadas las agendas. Actuación transversal del Ejecutivo, Ministerio de Transportes, Ministerio de Economía, regulador, todos trabajando, y ya debe iniciar obras en las agendas deben de firmar antes de fin de año, inicia obras en el patio taller prontamente, MAGES también se está moviendo, y así, te puedo decir varios de los proyectos. ¿No? Perfecto, ministro, nos ha dado el tiempo, le agradezco muchísimo el tiempo, gracias por venir a Rumbo Económico. Sí, muchas gracias, Enrique. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.